selección argentina, así que vamos a estar atentos ahí a ver cómo va, cómo nos va en esta oportunidad del Mundial. Hay muchas expectativas sin lugar a dudas. Esas expectativas se reflejan también en los álbumes de figurita que han sido las estrellas de este momento, bueno, de polémica, de un montón de cosas, y un montón de gente se ha juntado este es el sábado pasado para compartir las figuritas y tratar de llenar el álbum lo más rápido posible antes del Mundial. Estuvimos ahí en el Centro Italiano y esto nos decían. Bueno, Ariel, concretándose este caso, el segundo intercambio de figuritas acá en el Centro Italiano. Sí, exactamente. Bueno, esta es una idea que surge del Centro Numismático Filatélico Villa Carlos Paz, que nos juntamos todos los sábados. Aquel, de paso, vamos a hacer un chivo, ¿te parece? Todos los sábados nos juntamos acá en el Centro Italiano, de 9 horas a 11 más o menos. Aquel que colecciona monedas, billetes. Este centro cumple 60 años el próximo año, valga la redundancia, así que vamos a tener un festejo y demás. Y bueno, y la idea surgió de algunos miembros nuestros que coleccionan figuritas, de decir, bueno, ¿por qué no hacemos el intercambio con los chicos, con los grandes, a abrir la comunidad? Así que fue el sábado pasado y este sábado, bueno, ya ven. Un éxito el sábado pasado y hoy también. Hoy también, a pesar de la lluvia, la tormenta y demás. Bueno, mira. ¿Cómo es adentro? Es adentro y bueno, acá encontrás desde chicos, jóvenes, grandes, adultos, mayores, de todo. Ariel, es intercambio, pero algunos han pagado también. No, esto es, hay mesas, como ustedes van a ver enseguida, donde, bueno, cada persona puede exponer, intercambiar, hay gente que por ahí ha traído paquetitos para vender o álbum. Pudieron bueno. Hacer eso esta vez, ¿verdad? Exactamente. Trajeron paquetitos sí. De figuritas. Paquetitos para comprar, viste, que no se consiguen fácilmente. Entonces, bueno, de esta forma hay álbum, que el álbum también, hay algunos que están agotados, así que también se puede conseguir. Hay mucho merchandising, ahí meto la copa, hay... Y después hay una parte de exhibición que es muy bonita, que tiene que ver con los mundiales. Hay llaveros, las famosas monedas de plata que se hicieron en la década del Mundial 78 nuestro. Bueno, hay de todo. Una jornada, hay camisetas colgadas de originales. ¿De dónde las sacaron? Bueno, son de un socio nuestro que cada vez que va a algún país se trae alguna camiseta y hay algunas, un par que son históricas allá, de Argentina y de Bolivia, bueno. Así que los chicos la han pasado muy bien este sábado. Bueno, muy bueno abrir, ¿no? Entonces la organización a la gente. Sí, la convocatoria también es para aquel coleccionista que quiera integrar el centro nuestro. Bueno, todos los sábados nos juntamos aquí en el Centro Italiano, de 9 a 11, 11 y media. No tenemos un horario final porque siempre hay charlas y demás. Y la idea, bueno, es mostrar, hay diferentes actividades en el país y en el mundo, donde también nosotros uno puede viajar y hacer este tipo de intercambios. Gracias, Ariel. Vamos a hablar con los chicos, vamos a recorrer para ver cómo... Mirá la cara de preocupada de esta nena. No, mirá la cara. ¿Qué? Che, ¿te faltan muchas? No terminé. ¿Terminaste? Sí. ¿Completaste el álbum? Sí. Ay, pero que te veía cara de preocupada. Haceme cara de felicidad, entonces. Estamos armando el... ¿Y ya está? ¿La terminó? No, le estamos armando a otros amigos ahora. Ah, bien. Ayudando a otros compañeros. Así es, así es. Bien. Así que vos ya lo terminaste. Sí. ¿Te costó? Más o menos. ¿Costó? No sé, ¿papá? Sí, papá. ¿Costó? Y bastante, bastante. ¿Costó ahí también la billetera? Principalmente. Gracias. Bueno, mira, acá tenemos una nena que ya completó su álbum. Bueno, acá estos vi que llegaron hace un ratito. ¿Cómo van? Muy bien, muy bien. Ah, bueno. ¿Campeón? ¿Cuántas faltan, campeón? 30 por ahí. 30 okay. Más o menos. Bien, bueno, un buen número en comparación a todas las que son. Sí, muy bien, muy bien. ¿Están consiguiendo muy acá? Esto, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Excelente. ¿Conseguiste algo, che, acá? Sí, una banda. Estás muy concentrado, tenés todo anotado. Mira cómo anota todo. Todo anotado tenés. ¿Eh? Sí. ¿Más aplicado con el colegio o ya has aplicado en el colegio? No, sí. Muy buen alumno. Muchas gracias. Bueno, me encantan las nenas también a full. Mirá, mi amiga acá concentrada con la hoja de matemáticas. ¿Cómo vas, che? ¿Te faltan muchas? 50 me deben faltar. Bueno, ¿y vos qué decís? ¿Estás encontrando acá? Sí, recién cambié 20. Así que bien. ¿Un montón? ¿20 conseguiste? Sí. ¿Y eso que te vi llegar, llegaste hace 3 minutos? Sí, rápido. Muy bien, y con esas trenzas te vas a tener más suerte, te digo. Obvio. Están hermosas esas trenzas. Muchas gracias. Hermosa está. Muy bien, seguimos acá. No, como mira, haceme este paneo, está lleno. Se llenó, cuando llegamos no estaba así de lleno. Acá ya no encontraron mesa, están intercambiando, donde ven algo, van intercambiando. ¿Cómo estamos, mamá? Decime que bien, por favor. Bien. Bueno, ¿cuántas faltan? Dos. Bueno, ¿cómo? ¿Estás perfecta? Sí, ya, queda poquito. ¿Vos decís que hoy se concreta?
Así va a ser. Pero. Sí, sí, sí. No, no gasto más plata. No gasto, por favor. Bueno, no gasto más plata, me dice. ¿Cómo van por acá? ¿Con la billetera abierta? Estamos comprando. ¿Cuánto falta? 76. Mucho. Ah, te falta un trecho. Pero bueno, pero acá se acelera bastante el trecho. No, el sábado pasado llevamos 154 que nos faltaban. Y hoy llevamos 60 ya casi compradas. Ah, y escúchame, ¿es intercambio o pagas también? Sí, por ahí cambiás y por ahí compras. ¿Alguna se paga un poquito? No, el mismo precio, 50 pesos cada una y algunas dos por uno los estadios. Bueno, ¿y desde cuándo estamos armando el álbum? Y lleva dos... Llevamos coleccionando el álbum. Escucha, ¿y también en el colegio, en los recreos, se intercambian o no? Sí, no mucho, pero cambiamos. Bueno, ¿estás contento todo lo que has conseguido? Sí, demasiado contento. Bueno, ¿cuál te falta? ¿Alguno importante de Argentina te falta? Y no sé, me falta la 4 y la 12. Ah, la 4 y la 12. La 18 ya la tenés. Sí. ¿Quiénes son las 4 y la 12? ¿Vos? ¿Quiénes son el 4 y 12 de Argentina? ¿Quiénes serán? Bueno, pero faltan dos nada más. Sí, nos faltan dos. Con la camiseta y todo, mira qué facha. Muy bien, perfecto. Mira, ya tenemos un grupo grande que se juntó. Claro, los padres vienen con los otros hijos también, a full. Mirá, acá teníamos la muestra, ¿no? Mirá los silbatos, wow. Claro, de paso también, para darle un marco exacto a lo que es este intercambio. Acá creo que están muy concentrados, no sé si me voy a poder meter porque están buscando, el papá tiene ahí notas, se está viendo. No, están muy concentrados por acá, no me voy a poder meter porque no quiero. Mirá ya también, acá hay otro grupo importante, le voy a preguntar acá a mamá cómo va. ¿Y mamá, cómo vamos? Me estoy volviendo loca. ¿Cuántas faltan? No, nos falta un montón, pues no conseguíamos, así que bueno. ¿Acá se está consiguiendo? Sí, compramos unos cuantos y también cambiando. ¿Están intercambiando? Intercambiando, sí. ¿Quién es? ¿Tu hijo? Por acá. No, de mi sobrino. Acá. ¿Y cómo vas, che? Bien, mira toda la repetición. A ver, mi amor, mostrame. ¡Ah! Bastante tenés. Sí. ¿Estás contento? Mi amor, bueno, me alegro, bueno, me encanta. Los chicos se divierten. Ay, acá, mirá qué organizadas estas mamás, con la lista. Hay que estar organizada, mamá, ¿eh? Para... Por supuesto, hay que estar organizado. ¿Cuántas te faltan? ¿Nos faltan cuántas, Toby? 62 o 63. Bueno, he escuchado más, ¿eh? Un montón. Sí, hoy nos fue bien. Vamos a cambiar, nos faltan escudos. Falta que se consigan los escudos. Y nada más que los jugadores, los escudos están. Sí, los escudos son los más difíciles, las doradas. Tenemos más escudos que jugadores, ¿eh? Sí, bueno, hay que ver, nos faltan varios. Bueno, suerte entonces, ¿eh? Bueno, ahí está, un paneo de lo que se está viviendo y lo que nos decía Ariel también. Ahí está la venta, ¿dónde está Ariel? La venta de figuritas y de álbumes. Están las copas también por trajeron de muestra. Un poco lo que se está viviendo entonces en este intercambio de figuritas acá en el Centro Italiano. Qué linda movida, ahí estaban entonces los chicos. Esto fue en el Centro Italiano, ya arranca el Mundial, o sea que si esta semana tenés unos pocos días, después ya se pasa el furor del Mundial, te quedaste con el álbum incompleto. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de los alumnitos de la Escuela Rural de Chaco que vinieron a pasear a Villa Carlos Paz.